Vistas basadas en clases. Con esto ya nos ponemos en plan profesional con Yang, ¿de acuerdo? Nosotros hasta ahora hemos visto lo que son, hemos trabajado con vistas basadas en funciones, ¿no? Cada vez que conectábamos una URL le decíamos, esta es la función que se tiene que ejecutar cuando el usuario pida esta URL. Pero también podemos utilizar las vistas basadas en clases, ¿vale? Y aprovechar así toda la potencia del paradigma de la orientación a objetos, ¿vale? Es decir, clases que heredan de otras clases y demás, ¿vale? ¿Cómo utilizamos vistas basadas en clases? Pues simplemente tenemos que tener una clase que va a heredar de una clase que nos dé Django y esta clase tiene que implementar métodos con los mismos nombres que los métodos HTTP. ¿Qué métodos HTTP conocemos a día de hoy? El método GET y el método POST. Por tanto, tendremos que, para responder a las peticiones GET de una URL, implementar un método GET. Y para responder a peticiones POST de una URL, tendremos que implementar el método POST. No tiene mucha complicación, ¿no? Como ejemplo, ponemos esto. Fijaos, vamos a tener que heredar de la clase View de Django, ¿de acuerdo? Y esa clase, vamos a tener, por ejemplo, una clase que se llame PlanetList, que define dos métodos, el método get y el método post. Como los métodos get y post son como las funciones que teníamos en las vistas basadas en funciones, reciben un objeto request y que tienen que devolver un objeto response. Y os preguntaréis, vale, pero nosotros conectábamos las vistas a las URLs poniéndole cuál era la función. Y dentro de la función diferenciábamos si el método era get o el método era post. Aquí la diferenciación entre get y post ya está hecha. Entonces, ¿cómo conectamos esto a las URLs? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es en el archivo de URLs llamar al método estático asView de la vista. ¿De acuerdo? Y con eso, directamente, Django se encarga de mapear las llamadas get y post a los correspondientes métodos de esa vista.